Y como decíamos más temprano, ayer se realizó la interpelación a los ministros de Ambiente y Salud Pública por la situación del abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Mucho reproche, poca propuesta, algo de información. ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades de ese encuentro? Estamos en comunicación con el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto comunicar con ustedes, un placer como siempre. El gusto es nuestro. Amarilla, ¿qué balance hace de la instancia de ayer? Bueno, creo que una instancia que de todas formas es positiva, porque en definitiva se comparte información, se analiza el tema, el participar en el Senado de la República, volcando información, todos los organismos que estamos vinculados a la temática y a esta situación que vivimos de mucha dificultad, es importante porque en definitiva también se hace un resumen de todo lo que se ha hecho, se hace un balance, todos los actores participan, se escuchan por supuesto todas las opiniones como una democracia, pero bueno, se sigue adelante con el rumbo que se ha trazado el gobierno de tratar de buscar soluciones definitivas al tema del agua potable, trabajando en lo que tiene que ver con la nueva toma de agua de Arasatí, más allá de las medidas que se han tomado para atender esta situación especial que hay de déficit hídrico y las consecuencias en la población, en el consumo de la población, sobre todo aquí del sur del país, ¿no? Ayer Botana planteaba que la solución que había planteado el gobierno saliente con respecto a la posibilidad de construir la presa de Casupá era agua que iba a llegar para la sed que tenemos hoy. ¿Hay consenso con respecto a que la eventual construcción de la presa de Casupá, si se hubiese tomado ese camino en ese momento, no hubiese solucionado el problema que enfrentamos hoy? Absolutamente. Si el gobierno actual hubiera continuado los trámites al ritmo que normalmente la administración pública por el tema de Casupá, primero no estaría construida hoy, estaríamos por lo menos a un año de la inauguración, por lo menos, y a un año más para que tuviera agua suficiente, o sea que a dos años de que pudiera proveer o fortalecer la capacidad de reserva de agua de Santa Lucía. Pero además, seguramente si se hubiera construido, y póngale que bueno que todos estos plazos se hubieran salteado y estaríamos hoy con la represa de Casupá construida, la seca hubiera apretado a Casupá, igual que aprieta a Paso Severino o a Canelón Grande, o sea, hubiera apretado a toda la cuenca de la seca y no habría mayor cantidad de agua de la que tenemos hoy. O sea, que no hubiera sido solución para este tema puntual. Es una obra necesaria y que está en la carpeta y que el gobierno la sigue previendo para hacer en el futuro, sí, por supuesto que sí, pero no es la solución para un tema como el de hoy, y sí, Arasatí claramente es una estrategia que se adoptó al asumir el gobierno, porque en realidad la fuente alternativa al río Santa Lucía está claramente en el río de la Plata. Ajá. Ahora, Amarilla, ¿hay autocrítica de parte del gobierno a los procesos, a los tiempos con respecto al proyecto de Arasatí? Se lo pregunto porque ayer el senador Coutinho, también en sala, presentó una información, unos datos del directorio de OCE, de la gestión de Valle, donde ya se hablaba de este asunto. Él después también presentó una cuestión vinculada a que eso en el 2007 se clausuró, digamos. Bueno, sí, es cierto que claramente. Pero déjeme terminar porque hay un dato interesante, que es cierto que la iniciativa que se está llevando adelante ahora fue por iniciativa privada y esa llegó cuando ella llegó, digamos. ¿Pero no se demoró en los plazos con el financiamiento de la planta? Claramente, yo creo que, y esto no es un pase de facturas, ¿no? Pero claramente el tema del agua y la provisión de agua potable para Montevideo, ayer también veíamos y pasaban algunos videos y transcribían algunos videos de allá de la crisis del 2013, también hubo una situación de crisis hídrica en el 2008, hubo de alguna manera una falta de ritmo en el proceso de tener una
una fuente alternativa de agua potable para Montevideo. Eso es claro. En este gobierno, en esta administración, que es lo que nosotros podemos rendir cuentas, en el 2020 la primera reunión que tuvimos con el ministro de Ambiente y con el presidente de la República, el directorio, la primera reunión que tuvimos de equipo de trabajo en Torre Ejecutiva, que fue a los pocos días de asumir en agosto del 2020, fue justamente resolver el tema de por dónde íbamos con el tema de del aprovisionamiento de agua para la área metropolitana. Y ahí estaban las dos carpetas, la carpeta de Arasatí y la carpeta de Casupá, y se dijo, bueno, en realidad no descartamos ninguna, pero nos parecía que claramente la fuente alternativa, en este caso Arasatí y Río de la Plata, es la que por la que tenemos que empezar. Es un trámite, ya sabíamos que iba a ser un trámite demorado, sabíamos que iba a haber dificultades para resolver el tema financiero, porque el país también tenía una situación de déficit muy importante, el 5% del Producto Interno de déficit, un endeudamiento que lo estaba poniendo en riesgo en lo que era la calificación internacional, y no había posibilidad de aumentar extremadamente el endeudamiento externo. Entonces, bueno, en esa justamente se analizó la iniciativa privada, se analizaron las diferentes opciones que planteaba, eso lleva un proceso, la empresa se aceptó la iniciativa privada parcialmente, con voto unánime el directorio 12, y se le pidió a la empresa que justamente hiciera todo el informe que tiene que ver con todos los temas técnicos, la prefactibilidad de la obra, eso lleva su tiempo, sus plazos. Bueno, cuando llegó realmente todo lo que tenía que ver con la información, bueno, se procesó en OCE, obviamente hubo intervención de OPP, del Ministerio de Ambiente, luego se dio paso a la CND para que fuera redactado los pliegos, y bueno, finalmente terminó aprobándose el año pasado, y este año también haciéndose llamado a licitación. Después hubo, a partir de llamado a licitación, hubo también acciones de amparo, se presentaron tres acciones de amparo, tres recursos, uno por parte del directorio, el director de la oposición de OCE, uno por parte de la Intendencia de Montevideo, otro por parte de una organización no gubernamental. Eso hubo que también tramitarlo, procesarlo. O sea, no fue fácil el trámite, porque primero hubo que también procesar toda la coordinación interna dentro del Estado, de diferentes actores dentro de organismos públicos, y luego también con algunos actores que trataron de impedir que avanzara el proceso. Pero claramente hoy me parece que estamos todos coincidiendo que es un proceso necesario, y que tenemos que avanzar por ahí, porque es una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable para todo el sur del país, ¿no? Claro, pero por eso le insisto con la pregunta, subsecretario. El proyecto se presentó en marzo de 2021 y ahora el sobre se abre en junio del 2023. Pasaron más de 2 años. ¿No se pudo apurar ese proceso sabiendo a lo que se estaba expuesto, digamos? Bueno, intentamos apurar. Desde el Ministerio de Ambiente le doy la certeza que lo intentamos apurar todo lo posible. Hubo reuniones periódicas en la Torre Ejecutiva. Nunca dejamos de reunirnos por el tema con todos los actores, pero a veces son trámites lentos en la administración. Hay diferentes organismos que intervienen en el proceso y cada uno tiene su agenda. Pero lo hemos intentado apurar lo máximo posible. En la administración son procesos largos. Imagínense que el proceso de Casupá lo resolvió el presidente Vázquez en el 2009, y en realidad llegó al 2019, 10 años después, y ni siquiera estaba culminado todo el trámite, y la financiación no estaba totalmente resuelta, y había una serie de temas ambientales que ni siquiera se habían tramitado. O sea que en la administración generalmente estos temas llevan sus plazos, sus tiempos, pero tengan la certeza que en este caso, y en lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, lo asumimos como un tema de urgencia y de prioridad, y lo apuramos lo máximo posible. Bien, Amarilla, ayer la ministra de Salud Pública, Karina Rando, hacía mención a cuántos vasos de agua significan un paquete de papas chips o un par de chorizos, digamos. ¿Quedó claro para usted en la conferencia de prensa de ayer que, más allá de que el sabor que está recibiendo hoy la gente con el agua potable de OCE, no hay afectación para la salud, entendiéndose esto de que
para ciertos grupos sí los puede haber, pero para la población en general no hay mayor riesgo. No hay riesgo, no hay riesgo. La norma es que 833/2008 de UNIT, que es la que establece los parámetros de la potabilidad del agua, establece una serie muy importante de parámetros que tienen que ver con coliformes, con productos químicos, con metales en el agua, y la mayoría de los parámetros tienen que ver con el posible riesgo a la salud. Y esos parámetros los cumple cabalmente el agua que hoy se entrega en las canillas de Montevideo y de todo el país. Lo único que sí existe algunos parámetros, como el tema del sodio, del cloruro de hierro también, que no es el caso, que son parámetros vinculados a lo sensorial, al sentir el gusto, al rechazo que puede haber en el consumo porque hay un tema sensorial, pero no supone un riesgo para la salud en la población general. Y la comparación que muy bien hacía la ministra de Salud Pública era justamente para comparar que esa cantidad de sodio que está en el agua hoy la tomamos comúnmente, lo consumimos comúnmente hoy en muchos productos de la dieta diaria de los normalmente los uruguayos, ¿no? Ajá. Amarilla, hoy, más allá de lo que fue la interpelación de ayer, ¿cómo está el aprovisionamiento de agua para la zona metropolitana? Porque llover no ha llovido en toda la semana y se esperan algunas precipitaciones que serían escasas para el día de mañana recién. ¿Cómo estamos en esta materia? Estamos bien, tenemos reservas, se va a hacer obras para fortalecer y para mantener esas reservas y asegurar el aprovisionamiento de agua a los niveles actuales en toda la metropolitana. Ya hay una empresa que está trabajando en la zona para generar infraestructura que nos dé esa reserva de agua, o sea que el agua hoy está asegurada. Amarilla, esa presa que va a construir OCE, ¿con qué fines tiene esa que va a hacer en el río Santa Lucía? ¿Cuál es el objetivo tiene dos fines. Primero, tener un reservorio de agua de 1 millón de metros cúbicos al sur de Aguas Corrientes, que nos permita represar el agua dulce cuando sube agua dulce de la marea desde el río de la Plata y impedir que cuando sea la marea cargada de agua salada, que esa salinidad pueda afectar la reserva esa de esa presa. O sea que vamos a tener allí una reserva de agua suficiente como para mantener esa provisión de agua y así fortalecer el sistema de abastecimiento. Una última pregunta. De no llover en las próximas horas de forma abundante, sobre todo en las cuencas donde se aprovisiona el agua potable, digamos, el agua para potabilizar, ¿es probable que haya una mayor combinación de esa que se está haciendo ahora que ha provocado que el agua sea más salada, que tenga más cloruros, de modo tal de estirar las existencias? No, si tenemos esa obra de la represa en 15 días como se estima, no va a ser necesario aumentar esa mezcla de sodio. Gerardo Amarilla, subsecretario del Ministerio de Ambiente, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Amable.